Baina ez nuke hasi nahi lehenik eta behin ere ongi etorria emanez, hain zuzen ere gurekin dekogun International Union of Geological Science-ko kide guztiai. I wish to give the welcome to the all the partners of the International Union of Geological Science that are here. Welcome to Basque Country and welcome to Getxo. I wish you enjoy a good day in Getxo. Eta beraz hasiko gara prentzaurrekoarekin. Decía que tengo hoy conmigo para este acto de presentación, digamos del acto formal de la designación de Getxo como referente internacional en el ámbito de la época geológica del Lutreciense, con este acto formal de establecimiento de lo que es el clavo de oro que se denomina a los verdaderos protagonistas de esta noticia. Tengo a mi derecha, por una parte, a Xavier Oruro Echavarría, doctor del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. En definitiva, el investigador que ha liderado este proceso importante que ha desembocado en la designación de Getxo como referente internacional en la época geológica del Lutreciense. Y tengo también conmigo a mi izquierda, y estuvo también en el año 2009, cuando se produjo, digamos, ese trabajo aquí mismo en Getxo de la Comisión Internacional, Eustoquio Molina, presidente de la Subcomisión Internacional del Paleógeno. Hoy presentamos lo que es el acto, vamos a desarrollar el acto formal, la expresión formal de la designación de Borrondatxe como referencia internacional para toda la comunidad internacional a la hora de estudiar el periodo geológico del Lutreciense. Y yo quería en este sentido subrayar, primero, el trabajo y el buen hacer profesional del equipo de investigadores del Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la UPV, liderado, como he dicho antes, por Xavier Oruro Echavarría, que han llevado a buen puerto esta designación. Realmente, yo creo que hay que subrayar que aquí hay un trabajo muy importante de buen hacer profesional, de constancia, hasta lograr este objetivo, un trabajo de más de 10 años, que se dice pronto, pero que en el caso de Xavier además se podía remontar a fechas anteriores, ¿no? Incluso yo hablaría del 77 como ese primer acercamiento a la playa Borrondatxe, donde Xavier empezó a intuir, a percibir ya claramente que nos encontramos ante una oportunidad clara de que Borrondatxe, de que Getxo se convirtiera en referente internacional a la hora de estudiar este periodo geológico de la historia de la Tierra, ¿no? Quiero también subrayar la importancia de esta designación, ¿no? Es una designación de carácter internacional que, como he dicho antes, sitúa a Getxo como la referencia internacional para toda la comunidad internacional en este ámbito. Subrayar que tenemos 61 referentes en todo el mundo de estas características, tres de los cuales se encuentran en Euskadi, dos en la zona de Zumaia, bastante conocido, y ahora Getxo se incorpora a este mapa internacional de las referencias a la hora de estudiar este periodo geológico de la historia de nuestro planeta, ¿no? Quiero subrayar también que estamos sin duda ante una oportunidad para el municipio de Getxo, una oportunidad que tenemos que ir trabajando, tenemos que ir desarrollando, que puede desembocar en la conformación de un parque geológico, que tiene mucho ámbito de desarrollo en el ámbito educativo, en el ámbito pedagógico, en el ámbito de trasladar lo que es la realidad de una ciencia que tal vez no sea muy conocida, pero que nos sitúa en lo que es la historia del propio planeta, la historia de la propia Tierra, y que por tanto entiendo tiene un recorrido muy amplio en el ámbito educativo, a trabajar sin duda con nuestros jóvenes, con nuestros escolares, con nuestros centros escolares, y por tanto también ese puede ser un objetivo sin duda importante. Hoy, por tanto, es el acto formal de lo que es la ubicación de este clavo de oro en Borrondatxe. Es la culminación de todo este proceso de trabajo arduo, de buen hacer profesional, hasta este día de hoy, que tuvo sus precedentes en lo que fue la celebración en Getxo en el año 2009 del workshop, que digamos trasladó la propuesta definitiva que en abril del 2011 supuso la ratificación por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas de Getxo como referente en esta época geológica del Lutreciense. No voy a prolongar más mi exposición porque quiero darles paso, como he dicho antes, a los verdaderos protagonistas, tanto a Xavier Oruro Echavarría como a Eustoquio Molina, para que nos alumbren un poco más, nos aterricen un poco más lo que es la realidad, la importancia de esta designación de Borrondatxe de Getxo como referente internacional en este ámbito, ¿no? Por tanto, Xavier, suele a la dicha.